Seguimos con el problema inverso del estudio de funciones. Ya hemos visto que existen dos tipos de problemas. El problema directo sería aquel en el que me dan una función, en este caso con dos ramas, o en este caso con tres ramas, y una vez tenga la función, interpretarla y representarla. Y nosotros ahora mismo estamos estudiando el proceso inverso. Y es, si me dan el dibujo de esa función, ser capaz de escribir aquí qué funciones son las que dan como resultado esta gráfica. Bien, en primer lugar vamos a analizar las regiones que tenemos. Aquí veo claramente que tengo tres regiones, puesto que hay tres gráficas distintas. En la primera región tengo dibujada una parábola, en la segunda región tengo dibujada una recta y en la última región también una recta, pero en este caso de pendiente cero, porque es constante. Las tres zonas serían ser menor o igual que 0, estar entre 0 y 3, que sería esta, la que tiene el trazo este en color violeta, y finalmente la última región, ser mayor que 3. Esto lo vemos rápidamente aquí. Vemos que hay tres zonas, ser menor o igual que 0, estar entre 0 y 3, y finalmente ser mayor que 3. La zona de ser mayor que 3, entender cómo trabaja esta función es muy sencillo, siempre vale 4. Esta no ofrece ninguna dificultad. La región donde trabaja la recta también es muy fácil de investigar, porque como todas las rectas, son del tipo mx más n. ¿Qué le voy a decir entonces? Ya vimos en un vídeo anterior que para tener la ecuación de una recta necesito al menos dos puntos. Y aquí tengo yo dos puntos de esta recta. Esta recta me está diciendo qué pasa por el punto 0, 0 y qué pasa por el punto 3, 4. Automáticamente, nada más decirme qué pasa por el punto 0, 0, ya significa que no tiene término independiente. Que no te das cuenta cuando estás haciendo el control de eso, no te preocupes. Ya al sustituir te lo va a decir. Y fíjate, yo aquí ya lo he hecho, no lo he dado por hecho, sino que me he tomado la molestia de hacerlo. Y le he dicho matemáticamente que cuando la x sea 0, quiero que la y me dé 0. ¿Por qué? Porque quiero que pase por este punto que está aquí. Y me queda entonces que 0 es igual a 0 más n. Por tanto, la n vale 0, que es lo que acabo de decir. Todas las rectas que pasan por el origen no tienen término independiente. Y ahora necesito otra ecuación para hallar la m, porque ahora mismo ya sé que esa recta es del tipo y igual mx más n. ¿Y qué es lo que sé ahora yo? Que tiene que pasar por el punto 3, 4. Pues se lo voy a decir. Le voy a decir que cuando la x sea 3, la y me tiene que dar 4. Y despejando resulta que la pendiente vale 4 tercios. La m vale 4 tercios. Por tanto, la recta que trabaja en el intervalo que va de 0 a 3 es y igual 4 tercios de x, que como verán está aquí. Aquí lo tengo. Y igual a 4 tercios de x. Finalmente, ¿cuántos puntos necesito para tener una parábola? Pues como están viendo aquí, una parábola tiene tres incógnitas, que son los tres coeficientes respectivos, el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Esto me obliga a tener al menos tres puntos. De manera que me voy aquí y veo que efectivamente tengo tres puntos. Tengo que pasar por el punto 0, 0, tengo que pasar por el punto menos 4, 0 y tengo que pasar por el punto menos 2, menos 4, que sería el vértice. Aquí, automáticamente, al decirme que pasa por 0, 0 y por menos 4, 0, ya obligatoriamente el eje de simetría tenía que estar en la línea de x igual menos 2. Bien, ¿qué se lo voy a decir? Le voy a decir, quiero que para x 0 la y me dé 0. Aquí se lo estoy diciendo. Quiero que para x 0, aquí en la x he puesto 0, aquí en la x he puesto 0, y me queda entonces que la c vale 0. Si la c vale 0, ¿qué significa esto? Que la parábola va a ser de este tipo, f de x igual a x cuadrado más bx. Bien, le digo ahora que pase por el punto menos 4, 0. ¿Y cómo lo hago? Donde está la x pongo menos 4 y en ese momento le digo a f de x quiero que sea 0. Por tanto, 0 es igual a menos 4 al cuadrado, me dará 16. 16a menos 4b. Es decir, que despejando el 4b hacia este lado, 4b es igual a 16a, por tanto b es igual a 4a.
Bien, ¿qué me hace falta decirle ahora? Que pase por el punto menos 2, menos 4. ¿Cómo se lo digo matemáticamente? Me vengo aquí a la x, le digo que sea menos 2 y en ese momento quiero que este de x valga menos 4. Por tanto, menos 4 es igual a 4a menos 2b. Es decir, que menos 4 es igual a 4a menos 2b y donde está la b, lo estoy sustituyendo. Y pongo 4a. Claro, ahora me queda menos 2 por 4a, 8a, 4a menos 8a menos 4a. Por tanto, menos 4 es igual a menos 4a, la a vale 1. Si la a vale 1, la b vale 4. Bien, por tanto, la función f de x, la parábola, sería x cuadrado más 4x. Es decir, ya estoy en condiciones de ver que esta función sería, si soy menor o igual que 0, x cuadrado más 4x. Si voy de 0 a 3, 4 tercios de x. Y si soy mayor que 3, vale 4. Y a la vista de esta función puedo además ver, reconocer que es continua en todos sus puntos. La siguiente función que me dan es muy sencillita porque ya veo rápidamente que tiene tres regiones, que cada una de ellas son rectas y por tanto que no va a ofrecer ninguna dificultad. Entonces, la primera región, ¿hasta dónde llega? Llega hasta ser menor que menos 2. La segunda va de menos 2 a 2. Y la última va de 2 hasta infinito. Además, como las ramas se encuentran, el signo igual me es indiferente ponerla en una cualquiera de ellas. Lo vemos. Aquí está ser menor o igual que menos 2. La siguiente voy de menos 2 a 2. Y la última ser estrictamente mayor que 2. Esta rama es muy sencillita. Es la rama de i igual 2. Aquí lo tengo puesto, constante. Siempre vale 2. En tanto que estas rectas las voy a tener que hallar. Sin hacer ningún cálculo, yo ya sé algo importante de esta recta. La pendiente es negativa. Es decir, lo que no puede pasar en el examen es que a ti aquí te dé, por ejemplo, 2 y te quedes tan tranquilo. Sería absurdo, porque ya tú, a la vista de la gráfica, a lo mejor no sabes si es 2, si es menos 2, menos 3 o menos 4, pero sabes que es negativo. Por tanto, eso ya te está dando una idea de por dónde debes ir, o al menos si cometes el error, saber que te estás equivocando. Y esto ya es muy sencillo, lo hemos visto ya anteriormente. Necesito 2 puntos y yo veo rápidamente que tengo 2 puntos. Para la recta que está en color rojo, tengo el punto menos 4, 6 y el punto menos 2, 2. Se lo voy a decir matemáticamente. Aquí la tengo. Como siempre, igual mx más n. Le voy a decir, oye, quiero que pases por el punto menos 4, 6. ¿Y cómo le digo eso? Cuando la x sea menos 4, la y tiene que ser 6. Ya tengo una ecuación. Y después le digo, hazme el favor de pasar por el punto menos 2, 2. Aquí se lo estoy diciendo. Cuando la x sea menos 2, la y tiene que ser 2. Por tanto, si resto esas dos ecuaciones, de tal manera que pueden ver rápidamente que estoy aplicando el método de reducción, si resto las dos ecuaciones, se iría la n con la n. Y me queda que 4 es igual a menos 2m. Por tanto, la m vale menos 2. Si la m vale menos 2, me voy a una cualquiera de estas dos ecuaciones y sustituyo. Por ejemplo, sustituyo en la primera. Donde está la m pongo menos 2. Menos 2 por menos 4, 8. ¿Qué pasa a este lado restando? Y 6 menos 8, menos 2. Por tanto, la n, el término independiente, vale menos 2. Es decir, que esta recta es del tipo y igual menos 2x menos 2, tal y como podemos ver en esta primera rama. Y la última recta, el proceso a seguir sería exactamente igual. Le indico que pase por el punto 2, 2 y por el punto 7, 0. Aquí la tengo, igual que antes, y igual mx más n. Le estoy diciendo ahora mismo, quiero que pases por el punto 2, 2, es decir, 2 igual a 2m más n. Y finalmente que pase por el punto 7, 0. Cuando la x sea 7, la y me tiene que dar 0. Bien, igual que hice aquí, aplico el método de reducción. Al restar se van los términos independientes. La m me da menos 2 quintos. ¿Qué hago con ese valor de m? Sustituyo en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí, donde está la m, pongo menos 2 quintos. Y despejando me queda que menos 4 quintos pasa a este lado sumando. N es igual a 2 más 4 quintos, que si hago la suma me queda 14 quintos. Por tanto, sería menos 2 quintos de x más 14 quintos. Y sería la tercera rama. Y finalmente, esta última
gráfica que, igual que antes, tiene tres tramos, por tanto aparecerán aquí tres ramas, y aquí me es indiferente cuál lleve el signo de igual. O bien puede ser en esta región decir que la x sea menor o igual que menos 2, y en la otra rama poner ser estrictamente mayor que menos 2 hasta 2, estrictamente menor que 2, o puedo decir que la raya del igual esté en este tramo y decir aquí soy estrictamente menor que menos 2. Aquí me es indiferente, aquí no. Aquí estoy obligado a que la raya del igual quede en esta tercera rama, puesto que el punto que llega a tocar x igual a 2 está en esta rama. Al poner aquí un puntito blanco, estoy reconociendo que puedo estar tan cerca de 2 como quiera, pero sin llegar a tocarlo. Bien, en realidad identificar cuáles son las ramas es muy sencillito, porque el primer trazo me iría a este, que sería decir que la y es 0, lo veo, entre menos 2 y 2, tal y como estoy viendo aquí. De esta recta, ¿qué es lo que sé yo? Que cuando halle la m va a tener pendiente negativa. Y de esta recta, ¿qué es lo que sé? Que cuando halle la m tendrá pendiente positiva. Y se hace exactamente igual que lo que he hecho hasta ahora. De tal manera que para hallar los coeficientes de esta recta, para hallar m y n, le digo, quiero que pases por el punto menos 4, 6 y por el punto menos 2, 0. Aquí está. Aquí le estoy diciendo que pase por el punto menos 4, 6. Y aquí le estoy diciendo que pase por el punto menos 2, 0. Igual que antes, método de reducción, resulta que la m vale menos 3. Si me vengo aquí donde está la m, pongo menos 3, me queda que la n vale menos 6. Por tanto, y es igual a menos 3x menos 6. Bien, aquí lo tengo, menos 3x menos 6, si soy estrictamente menor que menos 2. Finalmente, en este último tramo, le digo que pase por el punto 2, 4 y por el punto 6, 10. Aquí se lo estoy diciendo, igual que antes, método de reducción. La m vale 3 medios. Sustituyo 3 medios aquí. Y me queda que 4 es igual a 2 por 3 medios más n, se iría al 2 con el 2, el 3 pasa restando, la n vale 1. Por tanto, esa recta sería igual 3 medios de x más 1.